Pero quisimos superar eso también y mostrarles a ustedes que también podemos tener una respiración para el alma, ¿no? Entonces creo que Didi de alguna manera reúne todas estas condiciones. Yo la conozco hace unos años a través de Carla, que es una de las personas que está ahí atrás ayudándonos, que me llevó a una charla de Didi y realmente tiene unos conceptos muy, muy importantes de lo que es la medicina. Realmente me asombré cuando la escuché por primera vez. Entonces creo que se suman dos cosas importantes. Saber mucho de lo que es el aparato respiratorio y tener esa espiritualidad que ahora la van a ver con Didi. Apenas ella ingrese la van a presentar gente de su organización porque realmente es mucho más de lo que yo puedo hablar y bueno, creo que les va a gustar muchísimo esta charla. Así que cualquier pregunta que tengan, al finalizar la misma, lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Muchas gracias. El efecto de la respiración adecuada sobre el cuerpo físico y mental. ¿Por qué es necesario tener la respiración adecuada? Como sabemos, todo el organismo del cuerpo físico y mental depende del oxígeno y prana. El oxígeno es un gas y el prana es una energía sutil que está dentro del oxígeno. El prana es la energía vital o fuerza de la vida que fluye a través del cuerpo y constituye el enlace entre el cuerpo físico y mental. Existe una relación entre prana y la respiración. La respuesta es sí, claro que sí. Existe una íntima relación entre el prana y la respiración. Por miles de años, los yogis
han comprendido la crucial relación que existe entre la energía vital y la respiración. Porque absorbemos esta prana o esta energía vital no solamente a través de los alimentos que consumimos, sino especialmente a través del aire que respiramos. Es la fotografía Killian. Es una técnica que fue desarrollada en la Unión Soviética en los años 1950. ¿Sabe que cuando las personas son fotografiadas por este método, sus cuerpos presentan una luz coloreada? Ahora lo vamos a ver.